Valura Radio presenta un programa especial para ti. Una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Estamos un lunes más en tu programa El Arte de Ser Padre y con un tema que creo que de verdad le tenemos que poner particular importancia, porque creo que detrás de este tema hay muchas situaciones que vivimos en el día a día, muchas situaciones, por qué permitimos la violencia, por qué nuestra autoestima está baja, por qué nos sentimos deprimidos. Bueno, este es un tema de verdad que es el inicio de abrir la caja de Pandora para entender muchas cosas de nuestra vida. Entonces quédate con nosotros en este tema, miedo a la soledad, el día de hoy, y queremos saber quiénes nos están escuchando, desde dónde nos están escuchando. Escríbenos, aquí tenemos ya el en vivo para poder darnos cuenta quiénes son los que nos están escuchando del otro lado de pues sus pantallas. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, estamos en el Facebook también, en El Arte de Ser Padres, y a través de Valora Radio. Hola Ani, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy contenta de estar otro día más con ustedes y especialmente analizando este tema tan profundo que yo creo que a todos nos llega a pasar en la vida momentos en que tenemos muchísimo miedo a la soledad y más esa soledad impuesta, ¿no? Que nadie quiere y que de alguna manera se nos presentan las situaciones que muchas veces no sabemos cómo enfrentarlas y en el fondo creo que lo que más miedo nos puede dar es estar solos con nosotros mismos, ¿no? O más bien no entender lo que justo aquí estamos publicando en El Arte de Ser Padre, listo. No entender lo que significa estar solo, ¿no? Yo creo que tenemos que entender qué significa esa sensación, de dónde viene, desde cuándo viene, incluso como seres humanos, para poder saber qué hacer con ella, porque creo que el miedo a la soledad incluso está atrás de muchos trastornos socioemocionales, ¿no? Y es pareciera que se convierte en nuestra brújula, nuestra motivación, de que va guiando nuestros hechos, nuestra toma de decisiones, y la vemos en todos los momentos de la vida, y sobre todo en la infancia, cómo impacta esta parte de la pertenencia, del necesitar a los demás. Y vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que necesitamos a los demás? O sea, ¿es una realidad? ¿Necesitamos a los demás para poder vivir? ¿O podemos estar solos? ¿Qué significa estar solos? ¿Es bueno estar solos? ¿Es malo estar solos? ¿Qué significa sentirse solos? Porque es distinto estar solo que sentirse solo, ¿no? Creo que hay que entender un poquito de dónde viene esto para poder saber qué hacer con eso, ¿no? Yo creo que muchas veces todo el mundo nos hemos sentido solos. Hay personas que nos hemos sentido solos más que otras personas y que esto también nos ha abrumado y se han tejido las redes de la codependencia a veces hacia nuestras parejas, hacia nuestros padres, hacia mucho, pues todo nuestro alrededor, y entonces vivimos con este miedo, ¿no? De tocar ese momento tan difícil o esas emociones tan desagradables. Y como dices, de alguna manera eso se desarrolla desde la infancia, desde el momento en que nosotros muy pequeñitos nos sentimos atendidos, acogidos, seguros en ese ambiente familiar y desarrollamos esa confianza o esa desconfianza alrededor de todo eso que nos tocó vivir. Y si de alguna forma gestamos esa herida de abandono en donde no recibimos lo que necesitábamos o que nos sentimos muy agredidos, ignorados, humillados, y entonces eso nos marcó la vida con esos pensamientos que escuchamos también de nuestros padres,
que desde un inicio pudiste haber vivido esa sensación de vulnerabilidad en donde no te sentías seguro, protegido, y entonces pues tienes pánico a volver a sentirte con esa vulnerabilidad en la vida, ¿no? Sí, vamos entendiendo de dónde surge esto, ¿no? Y lo complejo que es, porque es algo bastante complejo que lo tenemos que comprender para ver cómo nos pega cada uno de nosotros. En el psicoanálisis justo mucho se habla de la falta, de cómo el bebé cuando está en el útero, pues tiene todo lo que necesita, ¿no? La perfecta temperatura, el alimento, todo esto. Y cuando nacemos, entonces justo empezamos a sentir que algo nos falta, ¿no? Llega mamá, cubre esa necesidad, pero después se va. Ajá. Entonces, en este se va, ahí está la falta, ahí está la sensación de ya no tengo todo lo que necesito. Pero regresa, ¿no? En la mayoría de los casos regresa. ¿Qué quiere decir aquí, Ani? Que nuestra primera sensación entre la falta, la soledad, el miedo a la vulnerabilidad es con nuestra madre. Entonces, es el apego. Entonces, si queremos entender por qué tenemos tanto miedo a estar solos, pues desde ahí primero tenemos que irnos hacia hasta atrás, así, y darnos cuenta cómo vivimos ese momento, cómo pasamos este momento. Pero aunque la falta, el de no tener todo lo que queremos, es muy importante porque también ahí empieza a gestarse el deseo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a querer tener algo que no tenemos, y eso es muy valioso. O sea, es muy incómoda la falta, pero es muy valioso poder desear algo que no tenemos. Ajá, porque entonces eso nos va a llevar a crecer. Imagínense, ¿cuántos chicos estamos viendo actualmente que no desean porque tienen todo? Entonces, no desean y entran en estas grandes depresiones porque ya lo tienen todo, ya no necesitan más. Ajá, y entonces están asqueados de tenerlo todo, ¿no? O lo vemos en los artistas, cuando ya lo tienen todo y entonces entran a las adicciones. O sea, es complejo este tema. Entonces, pero para mí hay que entender esto, hay que entender que los miedos a la soledad es el primer punto donde tienes que confiar en tu entorno cuando te sientes vulnerable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos sentimos vulnerables y nuestra familia, nuestra madre sobre todo, pero también nuestro padre, pudo regresar cada vez que nosotros nos sentíamos vulnerables? Pudo decirnos, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Entonces, ese bebé o esa persona lo que va a sentir es que tiene un entorno, un apoyo, y entonces va a poder confiar en los demás, confiar en su entorno. Entonces, de ahí lo primero que tengo que pensar es si tengo un entorno en el que puedo confiar. Yo creo que Ani, por nuestras propias inseguridades, heridas de la infancia, generalmente es difícil crear esos entornos. Porque si no tenemos un apego seguro, no podemos dar un apego seguro y entonces a veces no mostramos a nuestros hijos, por más que los querramos, que ahí estamos para ellos, ¿no? A veces estamos tan angustiados por nuestros hijos que no les podemos mostrar que ahí estamos para ellos, para darles esa seguridad, esa confianza. Tenemos tanto miedo de qué van a hacer en el futuro, qué tal si no lo educo bien, qué tal si la angustia de la madre genera que ellos no sientan que ahí estamos para ellos, para escucharlos, para, ¿no? Si no solo queremos enseñarles y no escucharlos. Entonces, ese es el primer entorno. Y después nos vamos a la escuela, que qué importante es el segundo entorno, la socialización, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa con las personas que sufrieron bullying en la escuela? Sobre todo yo he visto como en los procesos terapéuticos, cómo el bullying en la primaria puede marcar una vida, una persona, el desarrollo de una personalidad. Ajá, y entonces ahí voy entendiendo a veces que quiero estar solo en vez de con ellos. Prefiero no estar con estas personas, ¿no? O de lo rechazado que soy por los demás, que los demás no quieran estar conmigo. Y estas son ideas y conceptos que van pegando mucho y van construyendo nuestra visión de nosotros mismos y de los demás. O sea, nos van generando una desconfianza en nosotros mismos y de los demás. ¿Y cómo te impacta todas esas experiencias vividas a nivel escolar
en donde te encuentras con el reflejo de lo que viven esas personas en su familia, dentro de su núcleo familiar, ¿sí? Porque esos niños que buscan atacar a los otros son niños que de alguna manera también en su propio ambiente son niños que tienden a sentirse agredidos, violentados, criticados, humillados en su casa, ¿no? Y entonces lo proyectan dentro del ambiente escolar, ¿no? Y por otro lado, de acuerdo a lo que vives, como dices, pues eso también te hace sentirte muy lastimado y tiendes a aislarte porque no sabes cómo manejar eso, ¿no? Lo más triste del asunto es que en tu propia familia, donde deberías de sentirte seguro, es donde en un momento dado se gesta toda esa sensación de inseguridad, ¿no? En donde estás recibiendo continuamente esos mensajes negativos hacia tu persona y por eso mismo se gesta esa herida de rechazo. Incluso de minimizar lo que se siente, ¿no? O sea, ya esta parte de minimizar y no validar lo que siente la otra persona es una parte de crear ese ambiente de inseguridad y donde realmente, Ani, ¿qué puede hacer un niño? ¿No? Hasta, es más, hasta los 14 años. Yo digo, ¿qué puede hacer ese niño de los 14 años en medio de ese ambiente? No puede hacer nada. Ajá, no puede hacer nada. Es como, ¿qué voy a hacer un niño de segundo de primaria con una situación de bullying? No puede hacer nada. Ajá, o sea, en el sentido, lo digo, yo siempre soy de las personas que tienen una visión que algo se puede hacer, pero lo digo viendo la vulnerabilidad que se tiene a esa edad. Ajá, entendiendo que lo que estás haciendo es simplemente recibiendo y entendiendo la vida y construyendo tu personalidad. Entonces lo que estás entendiendo es que tú no eres muy bueno como para que te acepten, que tú no eres lo suficiente, que lo que tú sientes no es importante, que, o sea, son todas esas cosas, imagínense, de por sí ya tenemos esta sensación de la falta y ahora imagínense estos ladrillos que vamos poniendo sobre esta falta. Ajá. Entonces, creo que esto justo va impactando y va creando como dos mecanismos de defensa diferentes. Uno es esta codependencia hacia los demás, donde voy a hacer lo que sea para que me quieran, ¿no? Lo que sea. Y el otro es esta sensación más evasiva de, pues yo no necesito a nadie y no quiero a nadie y no quiero amigos. Incluso he tenido mamás que les dicen a sus hijos, los amigos, nunca confíes en un amigo. ¿No? Realmente la familia es lo único que importa, ¿no? Dañando así esa red de apoyo posterior que va a necesitar la otra persona. Entonces, fíjate, Ani, que justo ahí no nos damos cuenta de el potencial que tenemos nosotros para hacernos cargo de esa falta. ¿Por qué es tan importante hacernos cargo y aceptar esa falta? Porque si aceptamos esa falta, entonces vamos a entender que vamos a desear esa independencia que vamos a desear, porque la independencia significa nosotros poder decidir, nosotros tener nuestra forma de pensar, nuestra filosofía personal y poder aplicarla a nuestra vida. Y eso es algo delicioso, es delicioso poder decidir de qué color quieres tu cuarto, es delicioso poder decidir qué quieres ponerte ahora, ¿no? O sea, se siente la libertad. Entonces, es muy interesante porque esa falta, ¿no? Ese miedo a la soledad, tiene que ver con poder aceptarlo para hacernos cargo de él. Pero muchas veces hay muchos adultos, Ani, que todavía nos sentimos como esos niños, incapacitados para hacerte cargo de él. Ajá. Como si entonces, si alguien se muere, si tengo una pérdida, o si alguien deja de ser mi amigo, no voy a poder hacer nada con eso. Y ahí es donde está el verdadero terror, miedo, pues ansiedad, ¿no? Enorme. Donde siento que no tengo la capacidad de acercarme, hacer vínculos, construir una red de apoyo, sino que creo que o la tengo o no la tengo, como algo que fuera ya dado o no dado. Y entonces, por ejemplo, que si tengo una red de apoyo, que si en mi familia hay un ambiente muy tóxico, pareciera que no puedo y no sé construir una nueva red de apoyo, que es las amistades, ¿no? Más saludable, que me ayude a sentirme distinto, si no tengo tanto miedo de ser tan insuficiente, que entonces si pierdo esto me quedo sin nada. Entonces, qué importante es darnos cuenta de esto, ¿no? De qué tan capaz te sientes tú
de hacerte cargo de tu soledad, ¿no? ¿Qué tan capaz te sientes tú de eso? ¿Qué quiere decir hacerte cargo de tu soledad? Significa disfrutar los momentos y tener un mundo rico interior para justo en esos momentos poder aprender, desarrollarlo, reflexionar, todo esto. Pero también significa cuando hayas terminado ese momento poder salir a la búsqueda del otro y construir estos vínculos. ¿Y cómo te relacionas con los demás? Porque de alguna forma vemos adultos muy codependientes y muy poco independientes, que no se han desvinculado de su familia de origen por ese mismo miedo a ser ellos mismos y porque de alguna manera desde muy pequeños construyen esas relaciones muy codependientes y que empiezan a tolerar relaciones muy tóxicas, relaciones en donde no pueden diferenciar el buen trato del maltrato. ¿Por qué? Porque así lo vivieron en su casa, desde muy pequeñitos. Fueron niños maltratados, fueron niños humillados. Y entonces, cuando se relacionan con las demás personas, empiezan a perder de vista situaciones que te están faltando al respeto, que no te están tomando en cuenta, que están abusando de tu confianza, que invaden tus espacios, hasta que llega un momento que algo te hace abrir los ojos y decir, ¿qué está pasando? Esto no me está gustando, ¿no? Y fíjate, Ana, que yo diría que, o sea, no creo que solo haya unas personas codependientes, creo que la mayoría somos personas codependientes, ¿no? O sea, creo que eso lo tenemos que analizar y ver hacia... ¿Por qué? Porque tal vez yo no soy codependiente a una persona, ¿no? No, yo no necesito a nadie. Pero soy muy dependiente de la alimentación, soy adicta a la comida, o soy adicta a las compras, o soy adicto a alguna sustancia, o soy adicto a, ¿no?, al celular. O sea, lo que tenemos que darnos cuenta es que esa codependencia que ahí está sembrada, que no está bien trabajada, que no me hago cargo de, está generando otras situaciones. Ajá. Entonces, ese dolor emocional de la falta, del sentir que no tengo un espacio donde puedo ser yo, ¿no? Y me aceptan como soy, y no está condicionado el amor hacia mí. Entonces, si no tengo ese espacio, lógicamente ahí hay una tristeza muy profunda, ¿no? Muy profunda desde la tristeza, que está allá dentro de mí todo el tiempo y que le estoy tratando de ocultar de alguna manera, como pues haciendo algo, haciendo y haciendo y haciendo y no parándome, ¿no? De hacer demasiado, porque en el momento que me paro, adivina qué pasa, llega esa tristeza, ¿no? Entonces mejor no me paro. O comprando porque necesito emocionarme con algo, porque cuando no hay nada, pues entonces hay esa tristeza. Entonces tenemos que darnos cuenta lo profundo que es este tema, porque creo que a veces está detrás de muchas cosas. Mira, nos saluda, muchas gracias, Gloria Saiza, por estar viéndonos, muchas gracias. Alejandra Aquino también. Y nos dice Connie Gastelum, buenos días, excelente tema. Muchas veces no estamos preparados para estar en soledad y no alcanzamos a visualizar. ¿Por qué? Desde Hermosillo. Muchas gracias, Connie, por estar viéndonos. Creo que es esta parte de que siempre entendimos la soledad, o sea, la falta, como algo muy negativo. Ajá. O sea, como algo en lo que no podíamos hacer nada. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando los niños tienen este tema de bullying, ¿no? Cuando yo lo que creo es que muchas veces queremos que ellos lo resuelvan. Ajá. Y como, incluso como maestro, yo he visto que los chicos que más están enojados con la autoridad son los que la autoridad les ha fallado en ese momento. Ahorita estoy viendo un adolescente que tiene muchos problemas de socialización y las autoridades tristemente creen que es responsabilidad de ella, ¿no? Que es porque ella es muy así o así o así, y no se dan cuenta que es una adolescente, y claro que va a tener muchísimas fallas y equivocaciones, pero que lo necesita a ellos como autoridades para poder ayudarla, ajá, en cómo hacer para poder encajar, para poder tener confianza en los demás y que los demás puedan, ella pueda vincularse adecuadamente. Entonces, creo que tenemos esta visión de la soledad como algo tan negativo, como la desolación,
Como, y no nos damos cuenta que esta parte de nosotros, esta falta, esta sensación de que no se tiene todo, es algo con lo que nos tenemos que irlo abrazando y decir, es que esto es lo que me va a hacer seguir adelante, esto es lo que hace que yo desee. Ajá. Y esto pasa en este ejemplo tan burdo como es el pastel de chocolate. Ajá. Cuando tú comes un pastel de chocolate todos los días, pierde completamente después de una semana el sabor del pastel de chocolate. Ajá. Pero cuando de repente lo comes, ajá, entonces dices, qué delicioso está esto, lo sacias ese deseo y después vuelve a surgir. Entonces tenemos que darnos cuenta que este espacio de soledad, o sea, yo aquí como que abriría dos espacios. Por una parte es el si yo puedo sentirme cómoda conmigo mismo, si yo he desarrollado este mundo interno como para decir, ¿qué quiero hacer en esta soledad? ¿No? En este realmente estar solo, ¿qué quiero hacer? O sea, puedo estar solo y no sentirme solo. Quiero aprender algo, quiero. O sea, es el momento en que me puedo ver y decir, ¿qué quiero? Que muchas veces ni siquiera nos hemos preguntado eso, ¿no? ¿Qué quiero ahorita? Es que ya soy mamá. Sí, pero ¿qué quiero? ¿Qué quiero aparte de esto? Y otra parte de que es, ¿qué tan capaz soy de no estar sola cuando no quiero estar sola? Ajá. ¿Qué tan capaz, si tengo problemas para socializar, aunque ya sea un adulto y ya no lo necesite, pero si siento que tengo problemas para socializar, claro que me va a dar mucho miedo quedar sola. Ajá. Sí, fíjate, me contaban hace tiempo, y justamente acabo de conocer unas personas así, de una señora mayor que ella vivía en los cruceros, ¿no? Se subió un crucero, tomaba sus días y al siguiente volvió a subir porque ella decía, pues es que aquí tengo personas, ¿qué voy a hacer encerrada en mi casa sola? Cuando aquí me atienden, conozco gente, o sea, es una buena forma de pasar estos días, ¿no? Entonces, fíjate, esta capacidad que tenemos los seres humanos de buscar esta socialización porque la necesitamos. O sea, orgánicamente nuestro cerebro nos dice, necesitas a los demás. ¿Ja? Pero qué tan capaz me siento de yo conectar con el otro, de yo crear una red de apoyo, si tengo una red de apoyo. Entonces, si tengo una red de apoyo, no me va a dar tanto miedo la soledad. ¿Y cuántas veces esas personas de alguna manera pudieran tener muy en el fondo ese miedo a la soledad? Y por eso están buscando siempre estar rodeados de gente, ¿no? Hay algunas personas que estando acompañadas también se sienten solas. Entonces, pues la soledad puede ser objetiva de alguna forma o también puede ser subjetiva en la manera como tú estás interpretando. ¿Cómo te sientes en ese escenario? ¿No? Y creo que, fíjate, ahorita estaba recordando que hicieron un experimento en donde metían a unas personas en una habitación y tenían que permanecer 15 minutos dentro, tratando de hacer una introspección, ¿no? Analizar cómo se sentían, en qué estaban pensando, con qué se conectaban. Y la otra opción era estar en otro cuarto y pero si ahí tú no aguantabas esos 15 minutos, tenías que presionar un botón y te sentías con una descarga eléctrica. Fue impresionante porque el 67% de los hombres inmediatamente apretaron el botón y el 25% de las mujeres también lo hicieron. Ahí te das cuenta cómo en general estamos acostumbrados a estar muy enfocados hacia afuera, ¿no? Estamos muy conectados viendo a los demás, qué es lo que hacen, cómo viven, cómo se desarrollan, y nos cuesta mucho trabajo conectar con nosotros mismos y disfrutar esos espacios de soledad que cuando lo sabes vivir, tienden a ser muy gratos, tienden a ser de alguna manera oportunidad para desarrollar herramientas internas que muchas veces no las haces porque no te das esos tiempos. Y por otro lado, nos perdemos de vista que nuestras conexiones con algunas personas, y más en la relación de pareja, más que amorosas, es por necesidad. ¿Sí? Y aquí valdría la pena analizar realmente en mi relación, ¿te amo o te necesito? ¿Por qué? Porque
porque estoy necesitando que me llenes esas carencias que yo no puedo conectar cuando estoy completamente sola, no los tolero, ¿no? En el fondo muchas veces están muy conectados esos espacios de miedo a la soledad, hasta con miedo a la muerte, ¿no? Claro. Porque lo llevo a ese extremo. Ajá. Claro, totalmente, ¿no? Y fíjate que esto que dices, Ani, es como este mundo interno, ¿no? Te han enseñado que es tu mundo interno, ha nutrido tu mundo interno, ¿no? Creo que parte de los procesos de orientación vocacional tienen que ver con echarte un clavado a ese mundo interno, ¿no? No es llenar un test y ya. Justo en Explora tenemos toda una herramienta que desarrolla esa parte del mundo interno y que es poder conocerte, o sea, es este camino de autoconocimiento que a veces, según nosotros, nos conocemos hasta que llegan las crisis y entonces ahí estamos a los 40 entendiendo qué somos, qué queremos, qué, ¿no? O sea, como esto es muy común que pase. Y creo que a veces, como tú dices, estamos tan afuera, entreteniéndonos en esta vida, cumpliendo las expectativas de los demás en esta vida, que nos ha costado trabajo poner una pausa para crear este mundo interno y darnos cuenta qué es lo importante para nosotros, qué es lo que realmente nos interesa, qué nos da sentido, qué nos gusta hacer, qué nuestra espiritualidad, porque justo para esto es, para esta sensación en específico, cuando tú trabajas la espiritualidad y la trascendencia, genera una sensación de compañía, una sensación de que estás en esta vida como ahora sí que de camino. Entonces te enfocas realmente en disfrutarla, entendiendo que no estás solo, ¿no? Sino que tienes una misión aquí y que necesitas descubrirla, y para eso necesitas construir este mundo interno. Entonces creo que justo para ir bajando, para hacerte cargo de esta falta, de este miedo, es empezar a construir eso, empezar a conocerte y decir, ¿qué me gusta hacer? O sea, los niños no están afuera. Ajá, los niños no están pensando cuándo va a ser diciembre, qué vamos a comprar, qué tengo que hacer, qué tarea. No, ellos, si te fijas, están construyendo su mundo interno justamente. Ellos viven en este mundo interno. Y sin querer, los adultos los vamos sacando de ahí. Fíjate qué peligroso y qué triste. Como, ¿qué vas a hacer de grande? Ajá. ¿Cómo sin querer y el niño de grande? Pero, o sea, ¿cuánto me falta para eso? Tengo que pensarlo en este momento. De verdad es crucial que me ponga a organizar, ¿no? Y a ver qué es lo que voy a hacer de grande. En vez de, o sea, eso es lo que hacemos. Jalamos a los niños a esta visión hacia afuera de ellos, cuando ellos por naturaleza tienen una construcción hacia adentro. Así entender, por eso el niño de repente te pregunta, oye, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué no? Porque él está queriendo entender el mundo. Entonces creo que tenemos que regresarnos un poquito a niña y empezar a construir nuestro mundo interno. Y a veces tenemos que entender, y es muy importante, que si tu hijo está viviendo bullying, en este momento problemas de socialización, por una parte tiene que entender que no siempre tiene que ver con él, que hay muchas cosas que tienen que ver con los demás, incluso como papás. Un ejemplo de esto es, ¿te acuerdas, hijo, que ayer te regañé porque se te cayó el vaso y se te rompió? Pues fíjate que ese día yo estaba muy estresado porque estaba preocupado por esto o lo otro, y entonces por eso te regañé. En otro momento no lo hubiera hecho. Ajá, en otro momento hubiera dicho, ah, bueno, pues vamos a recogerlo y ya. Pero no tenía que ver contigo, tenía que ver conmigo. Y entonces hay que explicarle a estos niños que hay cosas que no tienen que ver con ellos. Y hay que enseñarles, y eso es algo vital para su desarrollo, hay que enseñarles que ellos no tienen que obsesionarse porque los acepten cierto tipo de niños, ¿no? Porque entonces después como pareja vamos obsesionándonos a que me ame esa persona. Esa persona que no puede amar porque está carente, porque es como una obsesión hacer entrar a su corazón para sembrar eso en mí. Porque yo lo necesito, pero no me doy cuenta que muchas veces es más fácil buscar a personas más saludables, que sí me pueden reafirmar, que sí me pueden querer, que sí están abiertas, que sí se pueden comunicar, en vez de obstinarme a cambiar a las personas que no pueden hacerlo. Y vemos también cómo los niños viven en el presente, ¿sí?
En diferencia a nosotros los adultos estamos muchas veces muy enfocados en el futuro o nos quedamos atrapados en un pasado. Y bueno, a mí me gustaría, Mariana, poderles preguntar a las personas que nos están escuchando cómo viven esos momentos de soledad. ¿Sí? Si logran conectarse con ellas mismas, qué es lo que piensan, cómo se sienten, cómo lo van enfrentando en el día a día y cómo son sus relaciones. Si han construido esas relaciones de necesidad hacia los demás o han construido relaciones muy independientes, en donde puedes darle la libertad al otro de ser, hacer y realizar en la vida lo que quiere, o son relaciones muy controladoras, ¿sí? Porque ese es el problema también del miedo a la soledad, es que no quiero que me dejes y entonces estoy controlando todo lo que haces. ¿Sí? Y por eso llega un momento en que el otro se fastidia de tenerte encima de ti. Ajá. Claro. Y que esto nos pasa, ¿no? Porque a veces puede ser muy fácil darnos cuenta de la dependencia con la pareja, de la dependencia con los amigos, o sea, como de esta parte. Pero a veces yo creo que es muy complejo soltar a los hijos, ¿no? O sea, yo creo que es de las construcciones, porque es algo que tenemos que ir construyendo poco a poco, más complejas, después de hacerte cargo totalmente de un ser humano, empezar a soltarlo, ¿no? Pero creo que es lo más liberador para el otro, poder ser él, ajá, no tener que ser quien sus papás quieren que sean, ¿no? Entonces, qué importante, cuando uno se hace cargo de uno, o sea, creo que esto de la maternidad tenemos que entenderlo como que sí, va a haber un momento en que tengas que dar todo, pero después tendrás que irte recuperando y empezar a trabajar en ti, ajá, ¿para qué? Para que ellos tengan el espacio de ser los otros. Cuando hacemos todo por los otros, ¿cuántas veces hemos escuchado, Dani? Incluso estoy en la pareja en los que estoy por ellos, por mis hijos. Estoy en esta familia por ellos, ¿no? O sea, le ponemos una responsabilidad enorme a ellos solo por no poder nosotros hacernos cargo de si voy a estar aquí, pues voy a estar bien y voy a ver cómo se arregla esto. No, solo estoy aquí sin arreglarlo, solo por ellos, ¿no? Y entonces Exactamente. les ponemos esta responsabilidad enorme que después ellos van a tener que estar cargando y que no entienden, como, listo, ya cumplí 18 años, ya ahora sí cada quien se va por su lado, ¿no? Y la carga también en una relación de crisis de pareja, cuando las cosas ya no están funcionando, lo primero que dices es que no me puedo, ir por mis hijos, ¿no? Y les das una carga a esos hijos. Que aparte de que tienen que cargar con esa carga, vaya la redundancia, tienen que vivir en ese ambiente hostil en donde no ha sabido construir una relación de respeto, en donde no ha sabido construir una relación de tolerancia, de paciencia, y que no se vale, no se vale dejar que las cosas queden de lado porque las cosas no se van a resolver así, sino tienes que analizar qué está pasando de fondo y en primera instancia, qué es lo que no te está funcionando a ti primero como persona. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es voltear a ver al de a un lado, ¿no? El problema no lo tengo yo, lo tengo el otro, lo tiene el otro. Es que no me entiendes, es que no me comprendes, que siempre sale con lo mismo, en lugar de decir, a ver, analízate tú. Analiza qué es lo que te está pasando a ti, que las cosas no te están resultando. Es que si lo veo desde mí, ¿no? Si me echo este clavado en el mundo interno, entonces, y muchas veces por eso incluso en terapia de pareja tenemos sesiones individuales, ¿no? Porque mucho de lo que tengo que trabajar primero es qué es lo que yo necesito, ¿no? En esta pregunta que qué necesitas a veces es no sé, ¿y qué estás pidiendo? ¿Por qué estás pidiendo algo si no sabes ni siquiera qué necesitas, ¿no? Entonces, para entender qué necesito, necesito trabajar en este mundo interno y ver qué me falta. Y después de qué me falta, porque claro, siempre voy a encontrar qué me falta, ese es el punto de la falta, encontrar qué me falta. ¿Qué es de lo que me falta me puedo dar yo? ¿Y qué de lo que me falta necesito a los demás para que me lo den? ¿Y qué de más elijo que me den esto que me falta? ¿No? Y si realmente me lo dan o no, y ahora sí que a costo de qué es esto que me brindan, ¿no?
Entonces, yo creo que tenemos que partir de ahí, de construir este mundo interno, pero también entender, pues, definitivamente nuestra historia personal, de cómo esto se va construyendo, o sea, de cómo viví, porque yo diría, siempre digo que hay tres tipos de confianza, ¿no? Confianza en la vida, que esto tiene que ver con el optimismo o el pesimismo, con el sentir que realmente la vida, tiene sus situaciones, aceptar. Pero también que la vida te pone muchas oportunidades, ¿no? De frente y muchos retos y lo tenemos que librar. Por otra parte, la confianza en los demás, que es si realmente hay buenas personas en el mundo, ¿no? Si puedo crear una red de apoyo que realmente me nutra, ¿no? Y lo otro es confianza en uno mismo, que es si yo soy valioso y los demás lo pueden ver, y si yo soy capaz de construir y vincularme en estas relaciones para de verdad no sentirme abandonado, no sentirme desolado, no sentirme como en esta sensación de que a nadie le importo, ¿no? O sea, yo creo que el sentido de pertenencia es una necesidad del ser humano, el sentirnos aceptados, valiosos, y que muchas veces mucha gente no lo vive. Por ejemplo, muchos hombres, incluso por no verbalizar esto, como decías, viven después de una separación, con un dolor tan profundo, ¿no? Tan profundo que llegan a tener pensamientos suicidas incluso. ¿Por qué? Porque siento que no puedo conectar con las personas. Ajá, que todo se destruyó, estoy en medio de una crisis y siento que no soy capaz de salir de eso. Entonces, qué importante es enseñarles incluso desde pequeños a nuestros hijos, Annie, lo capaces que son para resolver las situaciones y no siempre resolvérselas a nosotros. Porque entonces ahí estoy sembrando esta semilla para su adultez, de que tú eres capaz de ir con ese amigo con el que te enojaste y hablar con él y resolverlo. Que tú eres capaz de hablar con tu papá de algo que hubo ahí entre situaciones de papá e hijo. Que tú eres capaz de hablar con tu mamá, que tú eres capaz de hablar con tu maestra, de ir a resolver una situación a la universidad. O sea, esta sensación de confianza en uno mismo, de la capacidad de afrontar las cosas, es muy importante. Y la única manera de realmente sentirla es que los demás confíen en que nosotros podemos. Si nuestros padres no confían en que nosotros podemos resolver las situaciones y creen que siempre las tienen que resolver ellos por nosotros para hacerlo perfectamente, ¿no? Entonces, de ahí ya estamos sembrando la semilla de la codependencia, del miedo a la soledad. Y como dices, Mariana, lo primero que tenemos que analizar es cómo estamos educando a nuestros hijos, ¿sí? Porque últimamente yo he visto continuamente niños muy sobreprotegidos, en donde queremos resolverle tantas cosas. Fíjate, antes las familias eran tan numerosas que no teníamos tiempo los papás de estar encima de los hijos, ¿sí? Porque cuando estábamos tratando de sacar a un pequeño, tenía un año, año y medio, y ya había llegado el otro. Imagínate, claro. Pero ahora que solamente tienes un hijo o tienes dos, pues te sobra mucho tiempo. Entonces, muchas veces no tienes proyectos tuyos y te involucras demasiado en resolverle las cosas a tus hijos y entonces no les estás ayudando a construir esas herramientas de las que hablabas ahorita, que te van a ayudar a ti el día de mañana como adolescente, como adulto, a resolver las cosas, ¿no? Y por otro lado, con lo que comentabas anteriormente, creo que algo muy importante es que no nos conocemos a nosotros mismos. La primera pregunta es, ¿quién soy? ¿Sí? Pero si no sé quién soy, ¿quién soy? Pues, y te dicen, Annie DeSantis, tu nombre, ¿no? ¿Y qué más? ¿No? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a interiorizar, ¿sí? ¿Y qué quieres o qué necesitas? No sé qué quiero, no sé qué necesito. Solo sé que Lo que siento una sí sé, incomodidad enorme, ¿no? exactamente, lo que sí sé es que la vida no me está funcionando, ¿sí? Y sé que el otro se equivoca y me hace enojar y me hace desesperarme y la vida no me funciona, ¿no? Y la otra cosa es que quiero ser feliz. ¿Y qué es ser feliz? ¿No? Entonces creo que algo muy importante es trabajar en nuestro conocimiento propio y también poder conectar con nosotros mismos y conectar también con nuestra espiritualidad, porque
Era lo que escuchaba el otro día en una conferencia en donde decían que últimamente se había desarrollado mucho el conocimiento y la conexión de uno con las emociones, pero se sigue perdiendo la conexión con uno con nuestra espiritualidad, que es lo que nos va a dar el sentido de vida, es lo que nos va a conectar realmente con esa trascendencia y con ese profundo sentido de conectar con lo espiritual y con la felicidad que todos queremos, ¿no? Y claro, y por último, a mí me gustaría ni romper esta idealización de la felicidad, no es tenerlo todo. O sea, si partimos de la falta, siempre va a faltar algo. Ajá, entonces, desde ahí se destruye justo la visión del perfeccionismo, ¿no? No, nunca vas a tenerlo todo, nunca vas a sentirte totalmente satisfecha. El día que te sintieras totalmente satisfecha, ya no querrías nada. Y ahí, ahora sí vendría el vacío total, ¿no? En el momento en que ya no quiero nada, en que ya no me mueve nada. Entonces, justo creo que tenemos que darnos cuenta que más bien es cuando llega esa sensación como de soledad, o cuando estamos tocando la soledad, cuando por algo perdimos a una persona, por algo se acabó una relación, ahí es donde tenemos que darnos cuenta es, no, no esperes que se vaya esa emoción, esa tristeza, ese dolor por la pérdida, sino elabórala, o sea, trabájala. Date cuenta cómo te puedes hacer cargo de esa pérdida, cómo te puedes hacer cargo de ese dolor, de ese miedo, cómo te puedes hacer cargo, qué es lo que puedes hacer. Y justo vas a ir encontrando y ir desarrollando esta sensación de seguridad en ti mismo, de capacidad para poder hacerte cargo de lo que te hace falta. Y eso yo creo que es el regalo más grande que podemos tener en esta vida. Entender que tenemos las herramientas para los retos que se nos estén, que nos estén tocando en ese momento, y que si por algo no las tenemos, también tenemos la capacidad de pedir ayuda y desarrollarlas, ¿no? Porque eso es lo que más amo del aprendizaje, es la capacidad de poder entender y elaborar, aprender y desarrollar nuevas conductas que justo eso nos llevan a poder vivir mejor, a disfrutar más esta vida. Entonces, la felicidad es esa capacidad de poder disfrutar lo que nos está tocando vivir en el momento, de estar presentes y de seguir adelante, ¿no? Entonces, creo que la motivación ya no tiene que ser el voy a hacer todo para no estar solo, ajá, sino es la motivación tiene que ser cómo me capacito para poder hacerme cargo de mi soledad. Hacerme cargo de mi soledad, ya lo vimos, es conocernos y es la capacidad, o sea, va hacia nosotros, hacia adentro, por un lado, y por otro lado, hacia afuera, hacia cómo me vinculo con los demás, mi red de apoyo, mi tribu, mi pertenencia, si puedo yo cubrir esta necesidad de pertenencia que tenemos todos los seres humanos. Y lo segundo es si yo me conozco y puedo disfrutar el tiempo conmigo. Y fíjate, ahorita recuerdo una frase de Paulo Coelho que dice que la soledad, cuando es aceptada, se convierte en un regalo que nos lleva a encontrar nuestro propósito en la vida, ¿sí? Y qué importante es saber disfrutar de esos momentos de soledad en donde puedes conocerte un poquito más y darte cuenta que tienes muchas herramientas que tal vez no has desarrollado. Y que tienes la oportunidad de echarte ese clavado de forma interna y poder descubrir todo lo que desconoces de ti mismo, ¿no? Definitivamente. Y entonces, bueno, les dejamos esta información para que esta semana le trabajen en eso. Trabajen esta semana en cómo es su historia con la soledad, cómo es su miedo hacia estar solo, cómo es su red de apoyo, cómo es su mundo interno. Pues yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Connie, espero que hayamos resuelto un poquito esta pregunta de si estamos preparados para estar en esta soledad, ¿no? Espero que hayamos respondido esto. Y bueno, el chiste es ir dejando un tema para trabajar cada semana y que nos podamos sentir mejor la siguiente. Entonces esperamos que la siguiente semana nos compartan cómo han trabajado esto, cómo ha funcionado, lo que quedó ahí, lo que se pudo superar, lo que se pudo ver. Acuérdense que somos, de verdad, el ser humano es tan interesante que cuando hacemos consciente lo inconsciente y nos damos cuenta de las cosas se empiezan a acomodar emocionalmente también. Entonces justo vamos trabajando esto, vamos dedicándonos tiempo
para poder trabajar esto. Y recuerden, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Ani, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Mariana. Y yo les recomiendo que nunca permitan relaciones abusivas por ese miedo a estar solos. Todo tiene remedio y hay maneras de construir esas plataformas de seguridad para poder enfrentar esas situaciones. Y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Si por algo te das cuenta que traes cargando ciertas cosas y que no tienes las herramientas para eso, recuerda, estamos para ti. Solo necesitas escribirnos en el WhatsApp o entrar a Facebook, El Arte de Ser Padres, y ahí te mandamos en un botón directito al WhatsApp para iniciar tu proceso de transformación, para hacerte cargo de ti mismo, ¿no? Que es muy importante y que es lo que nos va a permitir disfrutar la vida sin tener tantos miedos, tanta ansiedad, tanta depresión. Entonces, bueno, a trabajar en eso y nos vemos la próxima semana a través de Valora Radio en tu programa de El Arte de Ser Padres. Gracias y bonito inicio de semana. Hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Esperaré, sembrando esperanza. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la vida.